Hola, hola. Joey, buenas noches. ¿Cómo estás, duquesita? Joey. ¿Cómo estás, duquesita? ¿Trabajando como siempre? ¿Como si no hubiera un mañana? Me quiero pasar lo del lío. La verdad me pone nervioso dejarlo así incompleto. ¿Cómo está el proyecto del Spider-Man? Aún me acuerdo, duquesita, que me has prometido fotos de sus pies, fotos de su torso, fotos de sus manos, fotos de su cabeza para ver cómo va a salir. Ya quiero ver tu Spider-Man, yo, juro. Estaba viendo la historia de... ¿Qué es esto? La historia, estaba viendo las noticias. Un pobre payasito ha sido enviado a la cárcel. No puede ser. Era que yo sea su abogado, pero ay, no, Dios, ¿por qué, payasito? ¿Por qué pisaste el palito? Bueno, así es la vida, supongo, ¿no? Mira, nunca te prometí tal caso del Spider. Oye, Joel, la anterior, ¿cuánto? Ayer no he podido porque estaba con full ataque de tos. Anteayer era, pues sí, antes de que terminemos, duquesita, me dijiste de que me ibas a mostrar lo del Spider-Man. ¿Qué se llama ese anime, Joel? Ya, empezaré. Veamos qué tal. Espero batir el récord esta vez con Leon. ¿Qué se llama ese anime, Joy? Para que lo tome en cuenta, ¿eh? ¿No es de esos magos? Bueno, cuentas luego. A ver, concentración al 100 paciencia y todo. Ya. A ver si me acuerdo dónde estaban las cositas. Las cositas verdes. ¿Qué dice? El nombre no me acuerdo, pero es de un empresario patán que se enamora de una adolescente y se le pasa acosando y se la pasa acosando elegantemente. Creo que he Begin. visto a Joey. Creo que he visto, no, no estoy seguro. Están todos. A este tiempo ya. Ey, ¿dónde están todos? En serio. A este rato ya saben venir a sacarme la mugre. ¿Dónde están todos, amigos? ¡Listo, perro!
¿Dónde están los otros? What the hell? Oye, me está queriendo sabotear el juego, parece, para que no saque los... Oye, ¿en serio dónde están? Ya me estoy empezando a preocupar, amigos. ¿Están bien? Aparecer en manada, ¿saben? Aparecer en manada, ¿qué ha pasado? ¿Dónde se han metido? Están atorados en algún lugar. ¡Ay, el tiempo! Ya 30 segundos. Y eso me está extrañando, ¿verdad? ¡Qué extraño! ¡Vamos a romper! No me equivoco, hay una. ¿Dónde está todo? ¡Dios! Muchas sabían venir en manada. ¿Qué ha pasado? ¡Listo! ¿Dónde está el tipo también? Es súper extraño, la verdad. No se están juntando para nada. Señora, se ha quemado.
Oye, ¿qué ha pasado? En serio, de verdad, me están preocupando los aldeanos, ya no son como antes. Ya debería estar haciéndome callejón oscuro. Pero nada ahora. Me dice que me mató el Time's up. ¡Qué falso! ¡Súper falso! ¡Súper falso! No se ha aparecido casi ninguno. Ni para lanzar una cosa así para que les hagan sanga a todos. ¡Ay, qué chafa! Creo que no quiere que pase siempre el rango ese esta huevada. A ver, ¿qué dices, duquesita, No, chafa, la verdad. Chafa, en serio, no. Qué decepción. Qué decepción, la verdad. Como no, siempre saben aparecerse así en grupos de 5 o 6. Ahora, unito apenas salía y toda la shit, o sea. Chafa. Creo que ese anime que mencionas, duquesita, ya. Lo he visto, no sé, pero es que como todos los animes se parecen, Dios. ¡Corre, güey, corre! No estaba ni para correr, yo. En otras ocasiones, te juro, me agarran y me hacen callejón oscuro entre todos y me empiezan a sacar la mugre. Me rasgan la ropa, me empiezan a apuñalar, me trincherean, weón. Y ahora, uno que otro se ha salido, o sea. Que otro nomás ha salido, medio falso la verdad, medio estaba. No lo sé. Ah, estamos en la iglesia con la Ashley, ahora que me acuerdo, sí. Vamos. No me acuerdo en qué parte exactamente estamos, pero... Pero con el mapa nos vamos a ubicar. Ay, ya tengo que ir a este lado. Si no me equivoco, ¿verdad? A este lado así vamos. ¡Agarradlos! ¡Damn! ¡I knew it! ¡Out of the way! ¡Levantate, alguien! Estamos a 0 kilómetros. ¿Qué ha pasado con nuestras balas? ¿Dónde están? ¡Ay, no! Give me a break. Ashley, tranquiliza tu vaca, por favor. Calma tu vaca, Ashley. Calma tu vaca, Ashley. Ya te he dicho que te calles. Ay, Dios, qué cosa, pero sale mejor. Uy.
satángano. A ver, ¿qué está pasando? Watch out. ¡Ay, el chanchito me ha ayudado! El chanchito me ha ayudado. Le ha puesto tranca. ¡Qué genial! Ya, lo que me está preocupando ahorita es... ¿qué se llama? Las... Granadita haremos. Lo que me está preocupando ahorita es la munición de escopeta. No tengo nada de munición completa. Y eso es lo que más nos salva. Había algo aquí. A ver, había. Vamos, Ashley. A ver. Hazte la. Aquí. ¡Pipa, amiguito! Ay, no, en serio, de verdad estoy súper preocupado por esta situación de... Y aparte no tengo ya balas tampoco. Hija de la maldad, a ver. ¿Qué tengo? ¡Ay, no! Esta es la parte jodida. Esta es la parte jodida, creo, ahora que me acuerdo. You. Hey, listen, about earlier. Yeah, about that. Hey, I see you found your missing señorita. Señorita has a name and it's Ashley. You are? Name's Luis. Encantado. Great. We all have names. Now then. Who are you? And what are you doing here? Very good questions, unfortunately. Hide, now. In that case, here, help me. Ashley, quick, over here. Go. Okay, it's game time. Made up of monsters. You done warming up? Hope you stretched. Yeah. Si no me equivoco, shut up, you're good to go. Tight enough. Extraño, me acuerdo que había tablas. ¡Miércoles me está queriendo rodear! ¡Ah!
¡Hasta cara! ¿Qué está pasando? Este cuate es un blinder. De la maldad, no me quieren hacer zanga como de lugar. Tengo muchas balas. ¡Para bien, amigo! Está con escopeta ya le tuviera que estar. Listo. Listo. ¡Tengo balas! Miércoles, una cosa sale y otra cosa. Se mata. Hija de la maldad, hija de la maldad, hija de la maldad, ya me está poniendo nervioso este cuate. Nada. Y esta vez el All right, this one's good. ¿Para qué has bajado aquí? I've been waiting, hero boy. What the hell are you doing? Pero no sé pues si no hay nada que hacer. Tengo balas, es que no tengo balas. No tengo balas. ¡Está harta! Mira eso. ¡Viejo! ¡No me jodas! ¡No me jodas, en serio, de verdad! ¡Ay, Dios! Ay, esto está complicado, es que no tengo balas. No tengo nada de balas.
No tengo balas, esa es la shit. Ni escopetazos, ni nada. ZF Joy. ZF. Que no tengo balas. No tengo ni para crear tampoco, creo. O sí. A ver. Puedo crear alguna bala con esto. De su fusil. A ver. Nada más. Ya, vámonos directo al grano. Sin calentar. Sin la previa, vamos aquí. ¡Forasteros! ¡Podéis correr! ¡Pero no os podéis esconder! ¡Os voy a hacer picadillo! ¡Ay, Dios! Sabía que se le iban a agarrar a esa ¡Ashley! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡No! No, se lo van a llevar a la pelea. ¡Ayúdame, Paquita! ¡Hija de la maldad! ¡Ta miércoles! No la puedo creer. Si no es la Ashley, es esa... ¡Luz, duquesita! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás, Luz? ¡Andrea! ¡Tan tarde, Andrea! Hace rato era que veas la masacre que me han hecho entre todos. Ay, qué fraude, en serio, no, estoy como así como que decepcionado, no sé. Ay, voy a tratar de pasar sigilosamente, justo para el F. Ah, en serio, de verdad, desanima esta parte. Yo creo que si no paso esta, entonces ya, hasta ahí nomás Resident, la verdad. No te llega la notificación como siempre. Es que Facebook es así. Lo dejas de usar por un tiempo y ya te shadowbanen, algo por el estilo. O sea que ya no les va a llegar la notificación o les va a llegar tarde. Ay, Dios, ya, vamos. Otra vez con paciencia. ¡Forasteros! ¡Cállate! Torito es nuestro amigo, desde hace rato nos está ayudando ese torito, de verdad. Y un chanchito más que le ha ayudado a la... Eso quiere decir que tengo que vivir en el Facebook, ¿no? Así son los de Facebook, Andrea. Así son los de Facebook. ¡Ay! ¡Ashley! Oye. ¿Qué hacemos? Yo creo que está con savia este toro. Hay que sacrificarle, ¿no? No hay otro. Calmate o te sacrifico. ¿Has visto ese boquetazo que le ha tirado a la Ashley? Qué buenísimo estaba eso y valió la pena. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Grabaré porque no quiero volver a liquidar eso. No sé por eso, Andrea. Eso estaba bueno, de verdad.
Sin motivo. Moquetazo a Ashley, cabrón. Toda sujeta. Se ha calmado. Se ha calmado el torito. Stick close. Okay. ¡Mierda! ¿Qué le pasa a ese hijo de la guayaba? ¡Vamos a romper en pedazos! ¡Ashley! ¡No me dejes escapar! Ya este hijo de la papaya no le hace nada, no la puedo creer. Una maldita granada le ha llegado. Una granada le ha llegado en plena jeta y no le ha hecho nada. Mate toro, por favor. No me va a dejar pasar. No me va a dejar pasar ya. ¡Miércoles! Ahora sí estamos de... ¿Qué di? No vi, estoy jugando Hide and Seek. ¡Ay, te lo perdiste, Joey! Te lo perdiste, duquesita. Te lo perdiste ese mega moquetazo de que le ha dado a Ashley ese torito. Casi le sacrificamos, pero... Se salvó. Se salvó. A ver. Cachas, vamos a combinar esto porque después ya no tengo más cosas y... No, está terrible la situación. Literalmente está terrible la situación, porque si no tengo... Lo voy a cortar esa parte de ahí porque estaba súper gracioso, Andrea, así sin motivo, de verdad. Le compraré. Well, look at you, mate. Well, then, what can I do? You better to be over prepared. Am I right? Mi chaleco, man. Crossing your T's, dotting your I's, that's the way to be. No, nada más. Might want to take care of any leftover air. Welcome. Got a selection of good things on sale, stranger. No hay para vender. There's some things money can't. A wise choice. Yeah. I know. I say that a lot. But pleasant travel. Yeah. Por lo menos voy a tener para cambiar, para hacer pólvora. No, no voy a tener para hacer pólvora. Y ánimo. Para su fusil, aunque sea, pues, ni modo. Ya ni modo, pues, a lo de Dios. Jesús García Castro, duquesito. Claro que sí, mi duque, ¿por qué no diría tu nombre, Pero primero que nada, buenas noches, Jesús. A ver. Haremos la prueba. Haremos la prueba a ver esta parte. No. ¿Voy a grabar o no?
Iría a grabar porque no quiero volver a pasar otra vez de esto del toro y todo. Así. No importa. Por el modo de cargar mis balas. Ah, no, este era el toro. Ya. Guardaremos, guardaremos. Si no, ya. La vaca con rabia. Ya. A lo que salga, duques. A lo que salga. A lo que salga, mi duquecito. A ver, clarito va a ser. Paciencia, vamos a tratar de liquidarme. Paciencia, hombre. ¿De dónde ha salido esto? ¿Están acertados? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué ha pasado? Ya lo han roto la verga. A ver, ahí tengo que dedicar a circular. Circule, circule, amigo. ¡Miércoles! No hace nada a las balas, en serio, de verdad, mira. Ni siquiera les aturde un poquito que sea. Pero aquí voy a tratar de. De no cesarme. O cuatro balas. ¡Subiendo! Leon, this one's on me. Sorry. No tengo balas, pues no tengo balas, voy a hacer. Tienes que regalarte balas. Señora, ya pues. Dios, mátate. Ya vamos, vamos. Ya vamos. All right, this one's good. Ya
Ay, no tengo balas. Leon. Use this. How thoughtful. Bingo. Thanks. La segunda oleada. I've been waiting, hero boy. Please closed. Levanta. ¡Hija de la maldad! We've got a big one on our hands. ¡Ay! ¡Me echo caer esa señora! So much for service to this man, huh? But I guess bullets were just as well. ¡Ay, no me matas, por favor! I've been waiting, hero boy. No. ¡Hija de la maldad! ¡No tengo curitas! Por favor, dígame que hay curitas aquí. ¡No! ¡Ay, Dios! Ya estoy pasando y me van a hacer esto, viejo. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ah, tengo un huevito! ¡Tengo un huevito! ¡Por lo menos un toque me va a arrastrar! ¡Ah, no! ¡Tengo la curita! ¡Qué coco! ¡Ah, tengo ametralladora también! ¡Cierto, Andrea! ¡Ay, Dios! ¡Carajo! ¡Chicos suaves! Gracias por tu super reacción, chicos suaves. Joseph Ariel también. Ashley. Estaba bien, Duke. Is this the first time you've coughed on blood like this? You want to start explaining? The cough, the blood, is caused by something called a plaga. Okay. You saw those people, right? But you have the same thing inside you. The same thing that made them like that. This. You're experiencing these symptoms. They're only the beginning. Creí que no iba a pasar, la verdad. No estaba viendo. Lucky. You see, at this early stage, the parasite, the plaga. No estaba viendo el spray que tenía. With the surgical procedure. And all you need is some know-how. And oh yeah, the right equipment. Wait, you two? No worries. See, I have a plan. But you're going to have to trust me. Great, we're partners then. Hey, why are you... No time for any questions. The clock is ticking. Why are you helping us? Because it makes me feel better. Let's leave it at that. We'll contact you later. Because it makes me feel better. ¿Eh? Si no pasaba esto, les juro, le ahí colgaba los mandos del Resident 4. La verdad es que hemos vuelto a lo mismo, porque igual no tengo nada de nada. Ahora sí debo estar más vacío que no sé qué en el inventario. A ver, veremos. No sé cómo mi cerebro estaba omitiendo esa parte de la maleta del sprite. No lo estaba viendo, en serio, les juro. Veía todo, pero menos el sprite. Era muy extraño, la verdad. Hey, got a smoke?
I do. The kind you like. Now where's the amber? Unfortunately, it's not on me at the moment. And you really should be telling me what a good job I did. Busted my ass and managed to hide it right before I got caught. Which is why I'm still alive. The deal was, we get you out of here when you deliver the amber. No amber, no protection, Luis. Such a stickler for details, Ida. Okay, then. I'll go get it now. How about that? Muy bien parada esta lada, no me gusta. Let's go. What's gonna happen to me? Right now. Let's just focus on getting out of here. Lashley se va. Yeah. Se va a volver right. En esos bichos que se espiran feo, ¿no? Estaba viendo un video de esos. A ver, voy a tratar de compartirlo cuando lo encuentre otra vez. Era Lashley convertido en esos bichos que se espiran feo, ¿no? Y saliendo de la isla con el Leon. ¡Ay, Dios, no! Casi me da un infarto. De verdad. Como cuando te olvidas quitarle la plaga a Lashley. Juro por Dios, no. Lo voy a encontrar, lo voy a compartir, de verdad. Cago de vida, de verdad, en serio. I have some... New goods that might interest you. Ay, no, en serio, te vas a morir de risa, Andreas. Voy a tratar de buscarlo otra vez, en serio, de verdad. También he matado desde yo era. What the fuck? There's some things money can't buy. Era Lashley convertido en ese bicho que se estira feo, ¿no? Estaba detrás de la moto de Leon. Y, no sé, y le estaba hablando en ese tipo lo que respira, ¿no? Así. Y el Leon, sí, vámonos. Y era, what the fuck? Next time, then. Eso es lo mejor que he visto. Grabaremos, grabaremos. Ay, no, en serio, de verdad. Ya, ¿qué parte es esta ahora? A ver, a ver, a ver, ¿qué parte es? ¿Qué parte se acuerda? ¿Qué parte es? Más o menos, a ver. Necesito hierba. ¡Uy! Compraré. Compraré curita porque no. Take a look. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. Better to be over prepared. Am I right? Not enough cash, stranger. If you want a fighting chance out there, you best tune up your kit. Ya, vámonos. No necesitamos nada más. We like our herbs, we do. Heal a man, kill a man, they do it all. Come back anytime. Welcome. Ooh, what are you buying? A wise choice. I know, I say that a lot, but I mean it. You can't, don't get yourself killed now. Más adelante lo vamos a necesitar. Vamos. ¿Qué parte es esta? ¿Qué parte es esta? No me acuerdo muy bien. We've got company. Keep moving, but quietly. Okay. Oh, I'll try. Uy, cuatro balitas nomás tengo, mira. Podéis correr, pero no os podéis esconder. ¿Dónde estáis? ¡Ahí están! I guess we're doing this. ¡Maldito cerdo! One down. Ya han llamado, ¿no? Yeah.
the f- No! ¿Qué? ¡Esperen! Me han hecho zanga en un 2x3. Estoy con la pistola del ¿qué se llama? Del Luis Andrea. Como que no jala, pero esa pistola de verdad, o sea, no les hace nada. Me da ganas de vender todas mis cosas y Dios, lanzarme al éxito de una vez. Welcome. I got something new for you. Can't sell what I don't. An interesting choice. But I mean it in a comeback anytime. Ay, no, espera, curita más. Welcome. Better to be over. Don't get yourself killed now. ¿Has visto ese toro ahora viene tipo lucha libre así más o menos? ¡Pum! Te da con su brazo. Ya no necesita del martillo o del combo, quería poner. Ya, vamos a tener que pasar así con... ¿Qué es esto? Con cautela. Sí o sí, con sigilo. We've got company. Keep moving, but quietly. Got it? Okay. Oh. De la Matilda no he visto, Andrea. ¿Cuál será la diferencia de la Matilda? La única... Con las dos primeras vi la diferencia, pero... Menos con la Matilda. Podéis correr, pero no os podéis esconder. ¿Dónde estáis? No sé si me está bien esta señora o se está haciendo la loca. Podéis correr, pero no os podéis esconder. Sé que estáis ahí. ¿Dónde estáis? Voy a pasar por ahí y la señora va a activar la alarma. ¿Ves? Sé que estáis ahí. No sé, que le dé un francazo, a ver. Francazo de este bonito. Podéis correr, pero no os podéis esconder. Te muevas un momento, tu cliente. Yeah. I guess we're doing this. ¡Ay, no! ¡Me van a hacer zanga! Me van a hacer zanga, literalmente. ¿Dónde está? ¿Dónde está Lashley? ¿Dónde está Lashley? ¡Ota! ¡Se la han subido rápido! Uy, su grito en inglés es más jodido. ¡Ay, Dios! No hay manera de pasar sin que activen la alarma, porque esa vieja está ya a la vuelta de la madera está. Lo peor es que no tengo granada, no tengo nada. No tengo ni balas de escopeta, re F. Welcome. I got something new for you. Yo creo que hasta aquí nomás vamos a llegar. I don't come back anytime. Un cachito antes de que... Antes de que pase algo, a ver. Welcome. What can I interest you in? Better to be over prepared. Ya, una granada cegadora. Y a ver
Nada más. Don't get yourself killed now. Cállate, bugonero, no te hagas la burla. A ver, la tercera es la vencida, como dicen, ¿no? We've got company. Keep moving, but quietly. Got it. Okay. Oh, I'll try. Yonaiker Castro. Podéis correr, pero no. Yonaiker, duquecito, gracias por tu super reacción, mi duque. Sé que estáis ahí. Vamos a ver esto, loquito. Que dé la vuelta. Podéis correr, pero no os podéis esconder. Ya vamos, menos por favor. Ahora la shit es saber dónde están los otros. Dónde están los demás. A ver, con la mira. No sé si les puedo liquidar de así de lejos sin que se active la alarma, la verdad. A ver. Ya tengo escopeta, así que un poquito más de confianza, digo. Cargaré mis balitas. Y vamos a ver si es que jala la... Spread out. Hey. Clarito va a ser. All right. ¡Un forastero! Ya no se ha guachado. I guess we're doing this. ¡Uy, esta señora! ¡What the fuck! ¡Ay! Ya, vete, Ashley, vete. Let's go. Okay. ¿Qué le pasa a ese hijo de la guayaba? ¿Qué te pasa? ¿En serio, de verdad? ¡Ya, eso! ¡Le va! ¡Ya, pues! Ashley, are you all right? Yeah, thanks. La vieja escuela. La pregunta es, ¿habrá muerto ese cuate? Está toda mis balitas, lo he hecho zanga, qué fraude. Ese toro nomás es que me está... ¿Dónde está? Ya, por fin. Estaba para un poco. ¡Chuto! Estas señoras sí que son tremendas, de verdad. Solo tenía una cegadora nomás, Andrea, no creo que les hubiera hecho nada con eso. Bueno, tal vez me hubiera dado un poco más de tiempo, pero... Pero ya, ya estamos aquí. Ahora sí. Camino libre. El toro era el único que me estaba preocupando, la verdad. A ver.
ya, vamos. Cofre, diamante. Y la, su grito de la Ashley en inglés es más jodido, es más brutal, ¿no? Lo grita así con con emoción, con sentimiento, siempre lo grita. Se denota una desesperación en el último tono cuando lanza el... Literalmente se nota una desesperación jodida. ¿Qué? ¿Qué has hecho así? ¡Ah, qué cojuda eres! ¡Vámonos! ¡Apúrate, pues! ¡Leon! ¡Ay, Ashley! No que podías todo, Ashley. I'll get you out of there. Dios. Okay. Should be good. Thanks. A ver. Exactamente, Joe. Se siente la desesperación. Se siente ese. O sea, esa impotencia, así. Así que. 5 estrellas para la que ha hecho el doblaje de Ashley en inglés. Está buenísimo. Antes que vayamos a cualquier lugar, a ver. No hay nada. Ya. Parque. No reconozco muy bien. ¡Forasteros! Casi, mira, ya me estaba por renegar, ¿verdad? Ay, ya me estaba por enojar. Ahora cada bicho que salga se va a convertir en ese bicho, ¿verdad? Ah, exactamente, Joey, exactamente. Thanks. Exactamente. Para que un buen doblaje por eso sea esté buenísimo así, tiene que sentirse ese sentimiento. Tiene que sentirse siempre la desesperación. La actuación en todo caso. Un momento, ¿dónde estoy? Creo que estoy dando vueltas otra vez. Sure is quiet. Sí, está medio extraño, está medio extraño. ¿Cómo subo allá? ¿Cómo subo allá o por dónde subo? Por allá. Ay, las señoras son los únicos que me ponen nervioso, de verdad. Pero no os podéis esconder. ¿Dónde estáis? ¿Qué estáis haciendo? Menos estorbos, más avance. Quiero esa cosa que estaba arriba. Creo que hay una caja de tesoro.
No estoy muy seguro, pero espero que sí. A ver dónde estaba. Oye, un momento, creo que estoy recordando esto. ¿No es donde aparecen las señoras acá? Hija de la maldad, si es así, estoy frito. Si es así, estoy frito literalmente porque no tengo nada de bala. De escopeta. Recuerdo que en el último que jugamos la escopeta. ¡Oh, no! Sí. Creo que sí es lo de la señora. Lo de la señora. La escopeta me ha salvado un montón en el otro. Ahora no sé si en este... No, clarito va a ser. Ya, ahí sí. Ok, it's all right. Hey. Creo que sí. No, esta es la parte de las señoras. ¡Ay, no! Hija de la maldad, ¿y hay para grabar? Won't open. Creo que no he visto para grabar. Está cerrado, a ver. Si queremos el mapa. Hay cartuchos de escopeta. Tendría que volver hasta donde está el buhonero, la verdad. No, volveremos porque me van a liquidar. Estoy 100% seguro. Oh, creo que no hay ni vuelta atrás, Duques. No, ¿en qué me he metido? It's locked. No, ¿en qué me he metido? No hay escalera. No hay escalera para volver arriba. Hija de la maldad, ya. No, tengo que pasarla, sí o sí. Ay, Dios, ahora. Cargaremos todos, no hay otro. Veremos qué tenemos en el inventario. Y... esto más. Vamos a tener que ser zanga todo nuestro... todo nuestro arsenal, la verdad. A ver. Estamos bien, más o menos. Más o menos. Segadora no. Quiero escopeta, balas de escopeta quiero. Me falta. Me faltan dos gramitos de pólvora, me falta. Ya. A lo de Dios. Última jugada, mis duques. Clarito va a ser. Algo me decía que conocí este lugar, por eso lo estaba reconociendo siempre. Decía, no, este es el de las viejas. El de las viejas es. Ya, vamos. A ver, escopeta, ya, chiqui. Ametralladora, ya, está bien, ya, vamos. ¡What! ¡Great! Ay, no, pero de un toque te matan estas, pues, tío, para más que... I am flattered, but I'm a one-lady type of guy. ¡Qué buenísima es la Magnum! ¡Dios!
cantando victoria antes de tiempo. ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¿Cómo es eso? ¡Eso de mierda! ¿De dónde ha salido este cuate? ¿Qué pasó? Bien, Ashley, bien, obedeciste bien. Bien, por la Ashley, bien, buenísima. Ay, sinceramente creí que no la iba a contar, la verdad. Creí que no la iba a contar, en serio, de verdad. Estaba buena, estaba buena. Ahora sí, ¿dónde hay que ir? Vamos a recoger esas balas de escopeta. Ahí hay balas de subfusiles de lado. Qué suerte, qué suerte. Oye, qué buenísimo, en serio. El Magnum ha sido una buena inversión. Ya vale la maldita pena. Y eso que no está mejorado. No está mejorado la Magnum. La Magnum que estoy agarrando al máximo, digamos. O sea, uy, ¿cómo será? A ver, a ver. ¿Cómo será mejorada al máximo? Debe ser. Uf. Debe ser redestructora, la verdad. Ya, ¿dónde teníamos que ir? ¿Dónde teníamos que ir? ¿Y ese cartucho de escopeta dónde está? No veo ningún cartucho de escopeta, pero aquí me marca el cartucho de escopeta a este lado. Aquí está. Ya. Ahora hay que ir. También hay cartucho de escopeta, pero está muy lejos. Ya, vamos arriba. Recuerdo que hay una manivela, pero no sé dónde muy bien. No sé dónde exactamente está esa manivela, así que avancemos. A ver. Por aquí. Debe estar por acá. A ver, antes de que me pierda.
Ahí está. Justamente para eso, cabalito. Are you hurt? No, I'm okay. Cabalingo, cabalingo. You did well back there. Seems this isn't your first time running from creeps. I can't tell if that's meant to be a compliment. Espera un momento, ¿no estoy volviendo? ¿No es el mismo lugar de hace rato? No creo, porque... ¿Pólvora? Ya son. Aquí no creo que haya paso, así que hay que bajar. ¿Qué tienes? No me hagas asustar así. Pegadora. Uy, cartucho de balas y escopetas. Acá va a pasar algo. Ay, no inventes. No es la parte donde me enfrento con el sin cuello, ¿no? Ay, dígame que no, por favor. All right. Come on. Okay. Vamos a pilar. Don't worry about them. Ashley. No te la puedo creer. 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 ¿Qué Ashley más hija de la guayaba? En serio, no, puta, qué huevada. ¿Qué Ashley más hija de la guayaba? No la puedo creer. ¡Miércoles! Ahora. Re F, Joy. Ahora, desde el principio. No. No, 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 no. No. Sí, pues desde el principio va a tener que ser. No, qué chafa, en serio, de verdad. Este había sido el alcalde, no inventen. No, no me digas eso. No, 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 qué falso, no, lo dejaremos hasta ahí, Duque, ya. ¡Qué fraude! No la puedo creer. Miércoles, qué chafa, en serio, de verdad, qué chafa, qué es de chafés, qué es de chafería, qué es de Miércoles, qué. ¡Ay, Dios! ¡Qué bronca, en serio, de verdad!
tan genial que hemos avanzado, y esa parte del toro y esa parte de las gemelas. Ay, Dios, y algo me decía siempre, anda a grabar. No sé por qué, dónde está, ni siquiera está Andrea, la voz de mi conciencia, para haberme dicho de que grabe un cacho, aunque sea. Ay, Dios, no me pagan lo suficiente para soportar todo esto. Literalmente, así yo creo que debe pensar eso, Leon, en serio, de verdad. ¡Ay, qué chafés! ¡Qué chafés! ¡Qué chafés! Con Ch mayúscula. De chivo. ¡Ay, qué miércoles! ¡Qué bronca, en serio, de verdad! Ya, ni modo. Yo creo que le vamos a dar mañana, o desde el sábado le vamos a dar otro juego, Duquesitos, ¿ok? Porque la verdad, no sé, miren mis nervios, ¡miren! ¡Estoy temblando! Me saca de casillas, en serio, este juego en modo super hiper mecha de contra chip, super profesional, aún así teniendo todas las balas, todas las armas y toda la shit. Pero me está dando una bronca, te juro que le quiero romper la pantalla, pero ya. Pero ya, son cosas que pasan, yo creo, ¿no? Vale, Duquesitos, entonces yo creo que mañana va a ser el último día, a no ser que por un milagro de la Virgencita de Guadalupe pasemos todo fluido. Y pues ya, un tecito será, pues ayuda a los nervios. También yo. A ver, si mañana nos va bien, así sin renegar. Calma y respira hasta 10. Si mañana nos va bien, así sin morir de uno, vamos a continuar. Y si no, entonces te vas a con el Resident 4. Hasta ahí llegamos. ¿Ok? Vale, mis duquesitos, entonces posiblemente mañana sea el último día del Resident 4. Y pues nada. Buenas noches, mis duquesitos. Ya estoy 95% mejor. Solo un poquito de tos nomás me está molestando. Así que se van a cuidar ustedes también. Y pues nada, descansen bien, duerman bien y tomen agüita antes de dormir. Y tomen agüita todo el día, mis duquesitos, ¿eh? Hidrátense mucho, mis duquesitos. Chao, y pues hasta mañana. Buenas noches.